Muy buenas compañeros y compañeras, estamos en el canal de HSN Store y vamos a comentar un par de errores muy comunes cuando hacemos zancadas para potenciar principalmente el trabajo de piernas. Bien, como dije en otros vídeos, principalmente uno de los errores más comunes cuando hacemos este ejercicio consiste en no colocarnos con una buena base de sustentación, es decir, nos solemos colocar con una pierna muy vertical respecto a la otra y de esa forma somos mucho más inestables y podemos pensar mucho menos en la potenciación de grupos musculares concretos. Es mucho más inteligente que abramos un poquito más esta posición y de esa forma pues podemos focalizar mucho más. Otro error muy común cuando hacemos este ejercicio consiste en acentuar un valgo de rodilla, es decir, cuando hacemos este ejercicio la rodilla tiende a colapsar hacia adentro y de esta forma aumenta bastante el riesgo de lesión. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero nos colocamos, como hemos dicho, intentando mantener un triángulo de base de sustentación y nuestro objetivo cuando hacemos este ejercicio es intentar que la rodilla no colapse hacia adentro. Tenemos que pensar en que la rodilla tiene que estar alineada con la puntada del pie. Después, que la rodilla la pase o no, depende principalmente de dónde queramos acentuar el trabajo, pero sí que es muy importante que se mantenga alineada. Principalmente tenemos que pensar en la activación del glúteo medio, que principalmente se encarga de, como digo, alinear esta rodilla con la puntera del pie. Y el siguiente punto importante consiste en mantener la columna neutra. Muchas veces cuando hacemos este ejercicio, lo que hacemos es redondear la espalda. Tenemos que intentar, en primer lugar, que la espalda siempre se mantenga recta. Una buena idea, por ejemplo, consiste en mirar al centro o mirar ligeramente hacia arriba y sobre todo practicar primero sin carga.